de los objetivos de AICA Costa Rica ha sido establecer relaciones productivas, colaborativas, que permitan enriquecer la escena cultural y artística del país. Desde un principio, cuando empezamos con nuestro lanzamiento, tuvimos el apoyo de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, en la persona de doña Laura Rodríguez Amador, quien es su directora. Y fue realmente una oportunidad magnífica de poder tender lazos y abrir oportunidades. Y ahora estamos justamente en una nueva etapa, en la cual hay dos proyectos que hemos presentado a la atención de la licenciada Rodríguez, y ella los ha revisado y nos ha contestado de una manera muy positiva. El capítulo costarricense de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, estableció un acuerdo de cooperación con la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. El acuerdo establecido entre la directora de la Biblioteca Nacional, Laura Rodríguez Amador, y el presidente de AICA, Juan Carlos Flores Zúñiga, rige desde el 8 de abril del 2022. El acuerdo incluye tres aspectos. Primero, la presentación anual del Premio AICA Costa Rica, empezando el miércoles 15 de febrero del 2023 con la primera edición. El segundo es el espacio y logística y divulgación de entrega de premios y exposición alusiva a la categoría Maestro Consagrado. Y el tercero es la gestión de fichas bibliográficas de críticos de arte de AICA Costa Rica mediante personal y la plataforma de Sinavi. Doña Laura, hay dos temas que son cruciales para AICA, pero sé que hemos encontrado resonancia dentro de la biblioteca y en su corazón como directora para ejecutarlos. Uno es la visibilización de los creadores, los intelectuales que han producido crítica de arte, pero también no solamente crítica, sino literatura sobre arte, como las reseñas, el periodismo cultural, la historia, la curaduría, etc. Y ahí yo creo que definitivamente vamos a tener una oportunidad de oro de poder recuperar una memoria que yo creo que por mucho tiempo ha estado perdida. Sí, es muy importante publicar y poner en manos de toda la ciudadanía la biografía, pero también la producción de una persona que ha hecho un gran aporte en el tema, en este caso en crítica de arte, y es una motivación, no solo es un reconocimiento a lo que hizo esta persona, en este caso por el arte, sino también es una motivación para que la gente lo conozca, investigue más, se interese por las obras de esta persona. Entonces será muy, muy importante a través de las redes, a través del portal, publicar todas estas fichas biográficas con producción. Muchas personas no saben el tesoro tan profundo y tan amplio que esconde la Biblioteca Nacional. Yo que sí fui una hormiga en este lugar, pasé muchas temporadas de estudiante aquí en Barrio Aranjuez, viniendo a la biblioteca y aprendiendo de todo, escondiéndome en un rincón y sacando los libros, pero especialmente hojeando los viejos documentos, la parte hemerográfica, y es donde yo creo que mucha gente no sabe que la historia de arte de Costa Rica está escrita en los periódicos. Sí, exactamente. Definitivamente esta colección, que es única, es precisamente esa historia y la cultura del país, desde la llegada de la imprenta hasta lo que se va produciendo día a día. Es una memoria que se va, que continúa formándose, entonces, y que incluye todos los campos del saber. Y ahí está la parte de crítica. Un proyecto muy importante, un componente muy importante que tiene que ver con experticia que han desarrollado a lo largo de décadas el equipo de la Biblioteca Nacional es las fichas propiamente biográficas de cada uno de estos autores con su respectiva bibliografía y hemerografía. Hemos atisbado dentro de algunos miembros que son parte de AICA y que ya tienen esas fichas. Y eso exhibe cosas que uno no sabía que existían, o sea, visibiliza datos, documentos que no son de fácil acceso. Y es justamente el esfuerzo que estamos tratando de conjuntar, colaborando desde nuestra esquina, pero apoyándonos en la experticia que ustedes tienen, doña Laura. No, muy, muy importante. Es labor de la Biblioteca Nacional, como parte de su misión, no solo recopilar, sino también conservar y difundir este patrimonio documental y visibilizar el aporte que han hecho cientos, miles de mujeres y hombres en todos los campos, y en esta parte de la crítica de arte es importantísimo, porque hay poca difusión, si se quiere. Bueno, AICA está haciendo un trabajo maravilloso,
pero no hay muchísima información y es muy valioso unir la colaboración de ambas instituciones para poner en manos de toda la ciudadanía a nivel nacional, pero también trascender las fronteras, quiénes han sido los críticos de arte en Costa Rica, cuál es la labor de ellos, el aporte a través de los años, y también la parte de literatura que tiene que ver, por supuesto, con la crítica. Pero la Biblioteca Nacional no es meramente un repositorio, eso me ha quedado clarísimo, sino que es un ente que hace gestión cultural de una manera bastante proactiva: las conferencias, la visibilización a través de redes sociales, las actividades de curaduría, las exposiciones, y ahora la oportunidad de ser la sede para AICA del Premio Nacional en 10 categorías, que AICA va a entregar a artistas que producen en nuestra cultura y renuevan e innovan en ella. Yo realmente estoy muy honrado de poder trabajar con usted en este proyecto. La Biblioteca Nacional tiene una misión que es recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental, que es esta memoria e identidad, y es en este tercer pilar de la misión en el cual tiene un rol como ente cultural, como un ente cultural de acceso para toda la ciudadanía, un ente cultural gratuito, que puede, en diversas temáticas, y que puede llegar ya no solo a las personas que nos visitan, sino también transmisiones virtuales de estas actividades que nos permiten llegar a todos los rincones del país, pero también trascender las fronteras, llevar nuestra cultura fuera del país. La Biblioteca Nacional es un ente de cultura, es abierto a todo público, es gratuito, y esto permite acercar la cultura y el arte, la literatura, la historia y muchas otras áreas del saber a toda la población. Y esto, pues, es el derecho al acceso a la información, es un derecho humano, pero también es en cumplimiento de la política de los derechos culturales que todos tenemos. Y bueno, la transmisión, don Juan Carlos, de todas estas actividades serán muy importantes para llegar a todos los rincones del país, y también, pues, a través de videos o algunas otras producciones se podrá llevar esta exposición también a todos los rincones del país, y por supuesto será para la biblioteca un honor tener estas exposiciones y tener, pues, a los ganadores, pero también a los artistas. La producción artística en Costa Rica, todo este desarrollo está, estas colecciones son testigos de esta producción y de este desarrollo del arte desde la independencia hasta el día de hoy, y sigue. Entonces, pues, invitarlos a todos, también poner en manos de AICA y de todos los críticos de arte y de la ciudadanía, la biblioteca digital que se ofrece, que ya supera los 180 mil documentos sobre Costa Rica, y por ejemplo hay más de 110 mil, 115 mil periódicos, en los cuales sin duda habrá muchísimo de crítica de arte o de muchísima información desde la cual los críticos de arte podrán hacer un gran trabajo. Sin duda. Yo quiero agradecerle, doña Laura, y empezamos esta colaboración formalmente, la Biblioteca Nacional con AICA Costa Rica. Les habló Juan Carlos Flores desde la Biblioteca Nacional con doña Laura Rodríguez Amador.